En primer lugar, ofrezco mis bendiciones a mi corazón como una flor a los pies del loto de mi maestro, de mi sagrado maestro. Secondly, I offer my pranam to my guru's guru and his guru and his guru in the tradition going back to Sri Krishna. Y después ofrezco mis reverencias al maestro de mis maestros y a los maestros de los maestros en una cadena que se remonta hasta los tiempos de Sri Krishna. And finally, I offer my pranam to my dear brothers and sisters. Y finalmente ofrezco mis pranams, mis saludos, mis reverencias a todos los hermanos y hermanas presentes aquí ahora. If one wants to enter into the Vedic knowledge, si alguien quiere introducirse en el conocimiento védico, the best text is Bhagavad Gita. El mejor texto para eso es el Bhagavad Gita. Especially here we have Bhagavad Gita with the commentary of Srila Prabhupada. Especialmente aquí tenemos el Bhagavad Gita comentado por Srila Prabhupada. Because he has translated each word, the meaning of each word. Porque él ha traducido el significado de cada palabra. And then the translation of each verse. Y luego la traducción de cada verso. And then an explanation as well. Y después una explicación igualmente. And in the explanation, he's also given evidence to support the points of that verse from different parts of the Vedas and Upanishads and Vedanta and everything. Y en cada explicación él da argumentos para justificar cada verso tomando de fuentes distintas como los Upanishads y los Vedas. Vedanta. Y el Vedanta, Vedanta, Sutra. El Vedanta Sutra. So, by reading this one text, you get a very good overview of the whole, all the ideas of the Vedic culture. Entonces, para leyendo este libro, la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, vas a tener un buen conocimiento, una buena visión global de todo lo que es la cultura védica. So, in the Gita, there's a chapter about the Karma Yoga, about another one, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, like this, the whole ladder. En el Bhagavad Gita hay un capítulo, cada capítulo, hay varios capítulos, uno sobre el Karma Yoga, otro sobre el Jnana Yoga, otro sobre el Ashtanga Yoga, como todos estos pasos de esta escalera que hemos estado viendo estos días. And there, in Gita, Krishna says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyam. En el Gita, Krishna dice, he says, in this world, when the practice, the spiritual practices of the human beings go down. En este mundo, cuando las prácticas espirituales de los seres humanos están en decadencia, and they become more and more materialistic. Y se han convertido en algo mucho más materialista. Then Krishna said, at that time, I descend. En esos momentos, cuando esto está así, es cuando yo, Krishna, desciendo a la tierra. The Sanskrit word for descent from the transcendental plane into this world is called avatar. Avatar es la palabra sánscrita para describir la bajada, la venida desde los planos celestiales a este, desde el mundo celestial a este plano material. Es avatar. Tara means to cross. Tara significa cruzar. And ava indicates down. Y ava significa abajo. So avatar means when a spiritual personality from the transcendental realm manifests, comes down into the physical plane. Entonces, avatar significa cuando un ser trascendental de los planos superiores se manifiesta en este plano material, en la tierra. And when Sri Krishna appears in this world, it's approximately once every 8
Sí, Krishna aparece en este mundo aproximadamente una vez cada 8 billones de años según los cálculos de la astrología védica. When Krishna comes here, he comes with his associates from the spiritual world and makes a display of what is called lila, divine play. Cuando Krishna viene a este mundo, lo hace acompañado de sus asociados y manifiesta todo algo que llamamos lila, que es el juego divino que manifiesta Krishna y sus avatares. So yesterday we discussed how in Prakriti the material energy, that is Maya, the realm of illusion, there are so many activities. These activities are karmas. Ayer hemos hablado cómo en Prakriti todas las actividades de Maya, del mundo ilusorio, del engaño, todas estas actividades pues son karma o generan karma o son llamadas karma. So the activities of the human beings are karmas. They experience, they do an activity, and then in the future the reaction to that activity comes back. So their destiny is like a chain reaction. Entonces los seres humanos están enganchados al karma porque cada acción provoca una reacción, ¿verdad? Y es una cadena infinita de acción-reacción que nos encadena en este karma. But in the spiritual world, there's also activity. En el mundo espiritual, claro que también, por supuesto, hay acciones, actividades. But it's not called karma. Pero esas acciones en el mundo espiritual no causan it's karma. It's called lila. Estas son llamadas lila o causan it is a lila. Pure play. Es como play. Play es un juego, lila significa juego, y es un puro gozo, es un puro placer. There's no karma there. No hay ningún tipo de karma en el mundo espiritual. So when Sri Krishna descends, he does his avatar to this world, he makes a display of what lila is going on there in this play. Entonces lo que hace Krishna cuando desciende a la tierra es mostrar o manifestar los mismos pasatiempos, las mismas actividades del mundo espiritual en el mismo sentido, pero en la tierra. And he gives instructions like Bhagavad Gita. Y da instrucciones como por ejemplo en el Bhagavad Gita. And then these instructions they come down from generation, guru to disciple, guru to disciple through the thousands of years to today. Y estas instrucciones han ido descendiendo durante miles de años de maestro a discípulo hasta nuestros días actuales. So in the Gita, there Krishna said, "Manushyanam sahasreshu kastid yatati siddhaye yatatam apisiddhanam kastin mam veti tatvatah." En el Gita, Krishna dice, out of millions of people, one tries to become liberated from illusion. De millones de personas, solamente una está intentando liberarse de la ilusión material. Una de millones. And out of thousands of those who try to be liberated from illusion, one of them may become successful. Y de esos miles de personas que intentan liberarse de la ilusión material, quizás solo uno consigue realmente liberarse. And out of thousands of those who become liberated from illusion, Krishna said, hardly one of them knows me. Y de esos miles de personas que consiguen realmente liberarse, casi ni siquiera uno, apenas uno, me puede llegar a conocer, me conoce a mí como Krishna. So, it is very rare to meet a transcendentalist who has that high level of realization of Krishna. Por lo tanto, es bastante difícil encontrarse a alguien que haya realmente realizado a Krishna. The Vedas give an example. Los Vedas dan un ejemplo. There's a type of turtle who lives in the ocean. Hay un tipo de tortuga que vive en el océano. And he stays under the water on the bottom of the ocean, resting. Y se queda en el fondo del océano, bajo el agua, claro, descansando. And once a year, y solamente una vez al año, he comes up to take a breath. Sale a la superficie a respirar, solo una vez al año, y otra vez inmediatamente vuelve al fondo del océano. So, someone threw a piece of wood in the ocean.
Esto es como alguien ha tirado un pedazo de madera en el océano. And in this piece of wood there was a knot. Y en este pedazo de madera que han tirado a alguien hay un agujero, hay un agujero. Sí. So somewhere the turtle is on the bottom of the ocean and somewhere this wood is floating. Wow. En alguna parte, ¿no? Imaginar, la tortuga está en el fondo del océano y en alguna parte de la superficie del océano está flotando este pedazo de madera con un agujero en medio. So, every soul is wandering many lifetimes in the material world. Cada alma está vagando durante muchas veces en el mundo material. And the chances of that soul meeting with the realized devotee of Krishna is the same as the chances of that turtle when he comes up to get air, that he puts his head through the hole in the piece of wood. Wow. O sea que las posibilidades de que un alma encuentre a un devoto realmente realizado de Krishna son las mismas que las de la tortuga que en una de esas veces que sale a la superficie del río, ¿no? Que sale a la superficie pueda pasar la cabeza por el agujero de trozos de madera que flota. So you can take your calculator and try to calculate what the possibility, the probabilities. O sea, que podemos coger una calculadora y calcular las el nivel de posibilidades de que esto ocurra. So it is extremely rare to get the opportunity to enter into the realm of pure bhakti. Por eso es realmente muy difícil, es muy raro que tengamos la oportunidad de introducirnos en el mundo del bhakti. So when that opportunity comes, we should take shelter. Por eso cuando si tenemos esta oportunidad, cuando llega esta oportunidad, tenemos que realmente tomar refugio en ella y rendirnos completamente. There are many persons who strive for spiritual knowledge. Hay muchas personas que luchan por conseguir un conocimiento espiritual. And some of them come to understand that I am not this body. Y algunas de estas personas llegan a la conclusión, al entendimiento de que no somos este cuerpo físico. And they try to enter into the light of Brahman, Nirvana. Intentan entrar en el mundo, en la vida del Brahma o en el mundo de Nirvana. But though they are following the path of Gyan or Ashtanga Yoga, they cannot get liberated and attain Nirvana without also practicing Bhakti. Y aunque continúen o sigan los caminos del Jnana Yoga o del Ashtanga Yoga, realmente no pueden liberarse a menos que practiquen el Bhakti Yoga. And by practicing Bhakti, that means after doing the Ashtanga Yoga and going into Samadhi, into trance, they have to meditate on the Paramatma, the form of God in the heart. Esto quiere decir que después de conseguir el samadhi y el trance, y tienen que meditar en Paramatma, que es la forma de Dios en nuestro corazón. Then the Vedas say they have to remove the hook of their heart from the form of God in order to enter into the oneness of Brahma. Okay. Y para entrar en la unidad de Brahma tienen que remover después el anzuelo de Dios en el corazón. Tienen que, una vez que meditan ello, tienen que liberarse de eso. So why do the Vedas say that their consciousness is like a hook? ¿Por qué dicen los Vedas que su conciencia es como, they have to remove from the form of God? Como un anzuelo, su conciencia, no, perdón, es la conciencia la que es un anzuelo que está enganchada en la forma de Dios. ¿Por qué dicen los Vedas esto, que tienes que quitar tu conciencia como un anzuelo? Hook is very hard. Porque, claro, un anzuelo, un garfio, es muy duro. And also crooked. Y también está curvado. Meaning that, if a person, once having realized the form of God, if they still want Nirvana, liberation, then they are very hard and crooked. Ajá. Esto quiere decir que, realmente lo que quiere decir esto es que si una persona que realmente ha realizado a Dios aún pretende liberarse o conseguir el Nirvana, esa persona realmente es como un hook, como un anzuelo. Es dura y está torcida. Enrevesada. Enrevesada, crooked, sí, torcido.
Another important point. Vamos a dar otro input importante, otro dato. Those who will meditate and practice bhakti, they can realize the form of God called Narayana. Aquellos que meditan y hacen bhakti pueden realizar, encontrar o comprender la forma de Dios llamada Narayana. And it may be that people from different religions also who are sincere and they pray to God, then by their devotion they can go to the spiritual world and be with the form of Narayana. Y muchas personas, aunque vengan de tradiciones religiosas diferentes y son sinceros y rezan con vehemencia, pueden igualmente encontrar, realizar esta forma de Dios como Narayana. And there in the spiritual world, all the devotees, they sing and they offer prayers and they give the respect to the power, very powerful, all-pervading, all-omniscient, all-powerful form of God. Y allí en el mundo espiritual todos los devotos cantan y bailan y le ofrecen reverencias a la gran figura, a la gran poderosa, gran figura de Dios. So they are very rare persons. Son personas difíciles de encontrar, poco comunes, escasas. Most persons, when they're going into trance, they get distracted by all of the mystic powers. Porque realmente la mayoría de las personas, cuando alcanzan el estado de trance, se distraen por los poderes místicos que obtienen. And they end up coming back down to ordinary life after some time. Al final acaban volviendo otra vez a la vida ordinaria, a la vida común después de un cierto tiempo. But those who have devotion, they can be liberated from this world. Pero solo aquellos que tienen devoción pueden realmente llegar a estar liberados de este mundo y asociarse con la todopoderosa figura de Dios. Allí todos reconocen, Narayana, eres el poderoso, el prevaleciente, el supremo Dios, Narayana. Now, it is said that God is supreme, but he's also supreme enjoyer. Allí es conocido que Dios es supremo, pero también es el supremo disfrutador. And what is the highest enjoyment? ¿Y cuál es el disfrute más alto, más elevado? Love. El amor. Love is the highest enjoyment. El amor es el disfrute más elevado, porque es el que te da la mayor felicidad en todas las relaciones. But in the realm of the spiritual world, where God is God and the souls they are the insignificant servants, then there cannot be such closeness. Claro, pero en el mundo espiritual donde Dios es Dios y los sirvientes son, o sea, las almas son pequeños sirvientes, no puede haber una relación tan próxima, tan íntima. Yeah. If one is very great and one is very small, then they cannot feel closeness. Claro. To feel closeness, you have to feel equality with each other. Si uno es muy alto, grande y elevado y el otro es tan pequeño, entonces realmente no pueden ser íntimos, ¿no? Para llegar a ese sentimiento de intimidad tiene que haber una cierta igualdad entre los dos. There should be a feeling of equality with each other. Tiene que haber un sentimiento de igualdad entre ambos. Just like a very intelligent person and a complete fool, they cannot be close friends because es como una persona they que have es, nothing equal or in common. Claro, es como una persona que es muy inteligente y otra persona que es un tonto de remote, ¿no? Pues que no puede haber, es una traducción libre, no puede haber una relación íntima, ¿no? Porque no tienen nada en común, ¿no? Se entiende. But the problem is anyone equal to Narayana? Pero claro, la cuestión, el problema, la pregunta es, ¿hay alguien que realmente sea igual, que esté igual, el mismo nivel que Narayana? So, no, that means that Narayana cannot experience the very close and intimate loving relationship. Claro, esta respuesta es no, y por esa razón Narayana no puede llegar a experimentar esta relación íntima y próxima. So, this is where the energy, Yogamaya, comes in.
Aquí es donde entra a la energía de Yoga Maya. As we discussed, the relations of this world, they're not real, but Maya, the material Maya, has made us feel like we are related to each other because of the body. Claro, dice que las relaciones en este mundo no son reales, pero Maya nos ha hecho pensar que sí que lo son debido a que somos corpóreos, tenemos un cuerpo. That Maya, material Maya, covers our knowledge that we are souls and makes us feel that we're in particular relationships, which are temporary. Claro. Maya nos hace olvidarnos de que somos almas y nos llega a creer que tenemos una relación particular con alguien en un momento determinado, aunque sean intemporales. In a similar way, Yoga Maya covers the knowledge of the souls and covers the knowledge of God also, so they forget. Krishna forgets that he is God and the souls forget that they are soul. The jiva, like this, and then they can come close together because this Maya establishes a relation. You see, so both types of Maya establishing relation, but one relation is temporary, the other one is eternal. All right. Yeah. Yoga Maya es la que les hace, nos lleva a creer, o sea, hace que nos olvidemos, Dios se olvida, mejor dicho, de ser Dios, nosotros nos olvidamos de ser almas, para podernos relacionar de una forma igualitaria. Entonces, las dos, Maya y Yoga Maya, si bien las relaciones de Maya son cortas, son temporales, las de Yoga Maya son intemporales, son eternas. Pero las dos nos engañan para creernos cosas distintas. Yoga Maya para que nos creamos, nos sintamos igual que Dios, y Dios olvida que es Dios también. It's a very interesting theological point. Es un muy interesante punto de vista filosófico. Just like, let's say, can God experience what it's like to have be loved by a mother? Claro, es la pregunta es, ¿puede Dios, en este caso, poder llegar a experimentar lo que significa llegar a ser amado por una madre? So God cannot have any mother because everything comes from Him. Claro. How can He have a mother? Dios, no puede tener ninguna madre. No puedes, porque ya que todo nace de Él, todo surge de Él. ¿Cómo puede llegar a tener una madre? But if we say that Krishna cannot experience mother's love, then we have limited the unlimited. Claro, pero si decimos que Krishna no puede sentir el amor de una madre, entonces estamos limitando lo que realmente es ilimitado. So there must be a way. Entonces tiene experience this divine relationship, motherly relationship. Tiene que haber alguna forma de que se pueda, de que Dios pueda experimentar este amor maternal. So this is the influence of Yoga Maya. Esta es entonces la influencia, el influjo de Yoga Maya. Yoga Maya covers Krishna and he forgets that I am God. Yoga Maya cubre a Krishna y le hace olvidar que es Dios. Then he becomes hungry. Entonces tiene, de repente, se está hambriento. And runs to his devotee. Oh Maya, Maya, oh mama. Y corre hacia su devota realmente y le dice, oh Maya, oh madre. I want to drink your milk. Quiero mamar de tu leche. In this way, the Yoga Maya energy facilitates all types of very close loving exchange between Krishna and his devotees in the spiritual world. De esta manera, Yoga Maya facilita todo tipo de relaciones íntimas y próximas entre Krishna y nosotros y todos los devotos, todos los seres. So, even though in the spiritual world God is present and he is worshipped there, but just as this universe has many planets, so the spiritual universe also has many planets, and the Krishna planet is the topmost and secret planet of the spiritual world. Porque okay, igual que este universo tiene muchos planos, igualmente el mundo, el plano de Krishna es en el mundo espiritual el más elevado. Yes, the Krishna plan is the highest. Yes, the highest, the most. Because elevado. That realm, that spiritual realm, is beyond ignorance, but also beyond knowledge.
Porque este plano, este planeta donde vive Krishna está más allá de la ignorancia, pero también está más allá del conocimiento. It's the plane of just pure love and beauty. Es el reino o el plano del amor puro y la belleza. We think that knowledge is very important. Nosotros pensamos o creemos que el conocimiento es muy importante. And strength also. Y también la fuerza. Because we exist in a world where there are many dangers. It's a hostile world. Porque we need security. Vivimos en un mundo que está lleno de peligros. Es un mundo hostil y de alguna forma necesitamos sentirnos seguros. So, in order to be secure, we need some power and some knowledge to protect ourselves. Claro, para en orden, o sea, para sentirnos seguros, necesitamos poder, necesitamos conocimiento para sentirnos seguros. So, power and knowledge is very deeply ingrained in our value system. Claro, el poder y el conocimiento son entonces dos cosas muy importantes en nuestro sistema de creencias. Because that's how we protect ourselves from danger. Porque esa es la forma en la que nos protegemos a nosotros mismos del peligro. But in the spiritual world, there's no danger. Pero en el mundo espiritual no existe ningún tipo de peligro. So the value system is completely different. Con lo cual el sistema de creencias o sistema de valores, mejor dicho, es completamente diferente. Power is not important. El poder allí no es nada importante. Knowledge is not important. El conocimiento tampoco es importante. What is important? ¿Qué es importante allí? Only beauty and love. Solamente, únicamente, la belleza y el amor. Even the power to be God, to know everything, becomes an obstacle in play, in lila. Incluso a veces ocurre que el poder de Dios, de conocerlo todo, de saberlo todo, acaba convirtiéndose en un inconveniente durante el juego de los lilas, ¿no? Just imagine, if you know everything, then you cannot play. Claro, imagínate, si tú lo sabes todo, lo conoces todo, entonces realmente no puedes jugar. If you know everything, you cannot even play chess with someone. Claro, because sí. You will win all the time. Claro. You know what move they're going to do. Claro. Si sabes todo, si tienes este conocimiento de todo, pues no puedes ni siquiera jugar al ajedrez con nadie, ¿no? Porque en todo momento sabes qué movimiento va a hacer la otra persona, entonces no hay gracia. Siempre vas a ganar. Claro, siempre vas a ganar, no hay gracia. If you know everything, then you cannot feel emotion. Sí, también otra cosa, si lo conoces todo, tampoco eso te incapacita para sentir emociones o emoción. We can give an example. Vamos a dar un ejemplo. Yes, what is your name? My name? ¿Cuál es su nombre? Adelina. Angelina. Adelina. 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 Yes. Let's say that today is Adelina's birthday. Vamos a imaginar, vamos a suponer, happy birthday, que hoy es el cumpleaños de Adelina. So, we are her friends. Somos sus amigos, ¿no? So we decided we're going to make a secret birthday surprise. Así que hemos decidido que vamos a hacer una fiesta de cumpleaños secreta, sorpresa. We call all her friends and relatives from all over the world. Claro, llamamos a todos los amigos, a los familiares conocidos, de todo el mundo, o sea, a lo largo del mundo. Even the people she went to school with when she was a girl. Incluso hasta la gente con la que ella, Adelina, fue a la escuela cuando era pequeña. And the distant relatives. Y familiares que viven en lejanos. And secretly, everyone came and was waiting here. Y de forma secreta, todo el mundo llega y está aquí esperando. ¿No? With a big sign, happy birthday. Con un gran cartel que dice feliz cumpleaños. So then, Jai Chaitanya told her, come with me, we want to go to one Bhakti Yoga program today. Entonces Jai Chaitanya engaña a Adelina, ¿no? Y le dice, venga, vente conmigo que vamos a ir a un programa de Bhakti Yoga. Okay, I have nothing to do on Sunday, so. Adelina dice, bueno, vale, no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Los domingos, pues venga, vale, voy. So then she came here. Entonces ella de repente llega aquí. And then she arrived and opened the door. Entonces entra y abre la puerta. And there, everyone she knows from her whole life is waiting there. Y entonces
Ahí todas las personas que ella conoce de toda su vida están ahí esperándola. And they'll say, surprise! Y todos dicen, surprise! Happy birthday! Happy birthday! Then you look and you see everyone. Then you start to cry. Claro, entonces Adelina empieza a mirar a todo el mundo y de la emoción, ¿no? Empieza a llorar. You have made such a celebration just for me. Oh, has hecho esta celebración únicamente para mí, ¿no? Then you feel so many emotions. Entonces sientes un montón de emociones. It's very beautiful. Es muy hermoso. Now, if you were omniscient, you could not feel it. Claro. Pero si tú fueras omnisciente, que es el conocerlo todo, entonces claro, no podrías sentir estas emociones. When everyone said surprise, you said, I knew you were going to. Cuando todo el mundo dice sorpresa, tú dirías, ya lo sabía. Bueno, disimularía. She said she will fake it. Because you're kind. Porque tú eres muy amable. So, you can fake for others, but you yourself do not feel. Claro, en cualquier caso podrías fingirlo para los demás, pero tú mismo no podrías sentirlo. Tú no podrías engañarte a ti misma. So, if God is the supreme enjoyer si Dios of loving feelings, then to experience this, he has to forget. Si Dios es el mayor disfrutador de todos los sentimientos amorosos, para realmente poderlos disfrutar, él tiene que olvidar que es Dios. And this is done by the energy yoga mind. Y este olvido de Dios como Dios lo hace, lo provoca Yoga Maya. Now, we give the respect to all the religious ideas. Nosotros respetamos todas las ideas religiosas. And even some religious ideas, they are contradicted to each other. Incluso aunque algunas ideas religiosas están en contradicción unas con otras. But that is not a problem. Pero eso no es realmente un problema. Because the spiritual world is not one place; it has many dimensions. Porque en el mundo espiritual no es un único lugar. En el mundo espiritual hay muchas dimensiones. And all of those, in those different dimensions, the truth exists, even in contradictory features. Y en esas muchas dimensiones la verdad existe, aunque esté en contradicción o en partes contradictorias, pero existe, coexiste. So it is not that one spiritual idea cancels out another; they all exist in their own eternal realms. Claro, no es que una idea espiritual pueda ser superior a otra, ya que realmente todas existen en este reino espiritual. Todas coexisten. So, if all of the spiritual ideas exist, then why are we following Krishna? Entonces vamos a preguntarnos si todas esas ideas espirituales todas existen, ¿por qué realmente o por qué estamos siguiendo a Krishna? Because the Vedas say, Om Purnam Madha Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Porque los Vedas dicen, this mantra tells that the ultimate reality is complete. Este mantra dice que la realidad última es completa and perfect. Y es perfecta. So, where God is known as God, and He Himself is aware, I am God, there is relationship of servant. Donde Dios se conoce a sí mismo como Dios, ahí existe la relación de servicio. But there cannot be relationship of friend. Pero no puede haber una relación de amigo. Because friendship depends on being equal. Porque la amistad depende del hecho de ser iguales. There cannot be relationship of parental love. No puede haber relación de amor parental. Because God is source of everyone. Porque Dios es la fuente, el origen de todo. There cannot be the romantic love. No puede haber un amor romántico. Because also it needs the equality. Porque para haber un amor romántico se necesita la igualdad, ¿no? And so, the dimension of the spiritual world wherein Krishna exists is the only place where all the flavors of love are there, purna, complete. Porque entonces en Krishna es el único reino donde todos los aspectos del amor, todos los aspectos de la relación, mejor dicho, están completos. So it is not a sectarian opinion, but if you analyze the different
degrees of completeness of loving experience, you will find that the complete experience of love is there in the Krishna's view. No es una opinión sectaria, simplemente es un análisis de que realmente todas las gamas, todos los matices de las relaciones posibles solo existen en el Krishna Lila, solo son allí posibles. So I want to give some examples of Krishna. Voy a dar unos ejemplos de lilas de Krishna. This is the realm of meditation of the highest transcendentalist. Este es el reino de la meditación de la más elevada trascendencia. In Bhagavad Gita, Krishna said, chapter 6, last verse, 47, Yoginam api sarvesham madgaten antaratmana shadavam bhajate yomam same yuktatamo matam. Krishna dice en el último verso del capítulo 6 del Bhagavad Gita, out of all the different types of yogis, de todos los tipos diferentes de yogis que existen, the one who in his meditation meets with me and serves me is the topmost. El más elevado es aquel que en meditación se encuentra conmigo y me sirve. So those who are chanting, I think every morning you are chanting, maybe how many times, how many malas did you go around? 16, 20 times. Está todas las mañanas, ¿cuántas vueltas del mala hacemos? Quizás 16, quizás 20. Each time from the head beat you go around all the way 108 mantras. This is called one mala, one round. One mala, una vuelta es darle la vuelta a las 108 cuentas del mala, ¿no? Then, when you get to the head beat, you turn the mala around and go back the other way. Cuando llegas a la cuenta de cabeza o la grande, ¿verdad? Tú le das la vuelta al mala y vuelves a dar una round, una vuelta. So, in 2 hours you can complete about 16 to 20 rounds. En dos horas aproximadamente puedes llegar a completar entre 16 a 20 rounds, vueltas. So you should try to complete every day 16 and slowly, slowly increase. Entonces debes intentar todos los días conseguir completar 16 vueltas y lentamente, progresivamente aumentar. 16 malas is a recommended level for receiving initiation from Guru. 16 vueltas del mala rounds es el nivel necesario, exigido mínimo para poder recibir la iniciación de parte de tu maestro, del Guru. Before that, you could have a guru. Antes de eso, tú puedes tener un guru. And take shelter and learn and do service. Y puedes tomar refugio, puedes aprender, puedes hacer servicio. But generally, the guru will not give initiation. Pero normalmente el guru no te va a dar la iniciación. Until we build up to a steady practice daily, 16 malas every day. Hasta que llegues a una práctica constante de mínimo 16 vueltas todos los días. And then, by this, the heart has become prepared and ready to receive the initiation. Y gracias a eso, el corazón se prepara, está preparado para recibir la iniciación. And after that, we try to increase more. Después de esas, intentamos aumentar un poco más. So those who are come up to the stage of 64 malas. Aquellos que han llegado al estado de 64, de 64 vueltas. That is 100,000 names of Krishna. Eso es 100,000. 100,000 veces. 100,000 veces. 100,000 nombres de Krishna. Then their meditation will become deep enough that the lila of the spiritual world of Krishna, his play, it will begin to come like television broadcasting inside the meditation. Entonces su práctica comienza a ser tan poderosa que los lilas de Krishna van a aparecer en su meditación como si estuviera viendo la televisión, ¿no? Televisión. This is MTV. Meditation TV. Eso es MTV, ¿no? MTV, Meditation TV, ¿no? So, I want to tell some lila, some play of Krishna.
Me gustaría contaros algunos juegos, algunos pasatiempos, algunos lilas de Krishna. So you have not seen it yet. No los habéis visto todavía. But when we listen, pero cuando los escuchamos, become enthusiastic, then I want to chant more, so I can experience it. Claro. No los hemos visto, pero cuando los escuchemos nos vamos a sentir tan entusiastas que vamos a decir, bueno, quiero meditar más para luego poder realmente verlos en la meditación, ¿no? So in the Patanjali's Yoga Sutras, one of the niyams is called Swadhyay. En los sutras de Patanjali, uno de los niyams es called Swadhyay. Swadhyay. Swadhyay means two things: repetition of mantra and also hearing and discussing the Vedic literature. Swadhyam significa dos cosas: por un lado la repetición del mantra y por otro lado el estudio de los Vedas. So that's what we will do now. We will hear the Leela of Krishna from the Vedic literatures because it will give us inspiration to go more deeply in our meditation. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escuchar un Leela de la literatura védica porque nos va a dar entusiasmo para ir y avanzar, progresar más en la meditación. So, when Krishna appears in this world, at first he plays like a small child. Cuando Krishna aparece en este mundo, lo primero que hace es aparecerse como un niño pequeño. He's all powerful. Él es todopoderoso, but he's forgotten everything. Pero él ha olvidado completamente eso, ¿no? He is feeding the whole universe, but he becomes very hungry. Él es el que alimenta a todo el universo, pero él mismo a la vez está muy hambriento. Especially he likes to eat fresh butter. Yeah. Y especialmente lo que más le gusta comer es mantequilla cruda, ¿no? Mantequilla. Sí. But he's a very naughty child. Es un chico además muy 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 travieso. If you give him butter, he'll say no. Si le das mantequilla te va a decir no. But when you're not looking, he likes to steal. Pero cuando no estés mirando, a él lo que realmente le gusta es robarla. Because all children know that the sweets which are stolen taste better. Porque todos los niños saben que los dulces que roban saben mejor cuando son robados. So, when he's a small child, about 3 years old. Cuando es un niño pequeño de aproximadamente 3 años. In the Vedic culture, the mothers, they put the black eyeliner on the baby's eyes. En la cultura. It's a little kajal, it's called. Ponen kajal, ¿verdad? En la cultura védica, que es una línea en los ojos negra, ¿verdad? De kajal. So he has very beautiful eyes with black kajal. Él tiene unos ojos muy bellos con el kajal negro. He's not wearing any clothes. Él va por ahí sin ropa. But he wears, his mother gave a golden chain with some bells around his waist. Pero solamente su madre le ha puesto una cadena dorada, un cordón dorado con unas cascabeles. And a necklace of pearls. Y un collar de perlas. And a peacock feather in his hair. Y una pluma de pavo real en su cabeza. And he's a little. Es un poco chavi. Chavi, ya. Es un poco gordito, regordete. And always very happy. Y siempre está muy contento. And doing something naughty. Y siempre está haciendo algo travieso. Oh, so, sí, claro. When his mother was not looking, cuando su madre no le está mirando, he went out of the house. Escapa de la casa. And he meets with so many friends, same age. Y se encuentra con muchos amigos de su misma edad. Sometimes the ladies of the village of Vrindavan, they tell Krishna, oh, can you dance? Algunas veces las madres, las damas, las mujeres de la aldea de Vrindavan, cuando se encuentran con Krishna, le preguntan, ¿puedes bailar? Pues, y Krishna dice, then they take out the sweet. Entonces le sacan del sari un dulce, ladu. I'll give you ladu. Un ladu, y le dicen, te daré un ladu. So then. Entonces, give me ladu. Baila y luego, dame el ladu, dame el ladu. Sometimes he's going to the house of the neighbors. A veces va a la casa de los vecinos. To steal their sweets and butter. Para robarles los dulces y la mantequilla. He goes with some friends. First they make a plan. Va con algunos amigos. Antes de eso hacen como un plan. One of the friends he said, "This is your mother's house." Uno de los amigos pregunta, ¿esta es la casa de tu madre? Yes. Y dice, sí. Okay,
Okay. The plan is this. El plan es el siguiente. You open the gates where the calves are staying and let them go to where the cows are. Abres la puerta donde las vacas están para dejarnos entrar donde las vacas, ¿no? The calves, let the calves out so they go to where the cows are. Okay, para que se escapen los terneros, no, para que los terneros, sorry, the cows go with the cows, ¿ya? Para que los terneros vayan donde las vacas. Then you say, oh mother, the calves have escaped and they're drinking all the milk. Entonces dices, mamá, mamá, los terneros se han escapado y se están bebiendo toda la leche. Then when your mother runs out of the house to stop, entonces, save the situation, we'll go in the kitchen and we'll get everything. Entonces cuando la madre salga a controlar la situación, ¿no? Aprovechamos este momento para entrar en la cocina y comernos todos los dulces. So then all the small boys say to Krishna, very good plan. Entonces todos los amigos pequeños, los niños, le dicen a Krishna, vale, vale, muy buen plan, ¿no? So then the boy, he opened the gate and let the calf go up to the cows. Entonces Krishna abre la puerta y deja que los terneros vayan con las vacas madres, con las madres vacas. And they go, oh mother, the calf has escaped. Y empieza a decir, mamá, los terneros están escapando. Well, his mother ran out from the kitchen. Entonces la madre sale corriendo de la cocina. And Krishna and all his friends they ran inside. Y Krishna y todos sus amigos aprovechan para correr, entrar corriendo a la cocina. They started to take all the fresh butter that she had just been churning. Y se comen toda la mantequilla fresca que la madre estaba ya así, acababa de hacer. So then the boy said, be careful, my mother is coming back. Pero luego ya de repente uno de los el niño dice, cuidado, cuidado, que ya vuelve la mi madre. So then Krishna, shh. Entonces Krishna les dice, shh, callad. So his mother, her mother-in-law, was there and sleeping. Okay, la madre, o sea, la suegra, perdón, de la madre estaba ahí, estaba dormida. Old lady. Es una mujer mayor. So then Krishna came with an empty pot of butter. Y entonces Krishna llega con un jarrón vacío de mantequilla. And put the empty pot of butter on the bed. Y le pone el jarrón, o sea, el pot, el recipiente de la mantequilla vacía en la cama de la suegra. When the old lady is sleeping, y cuando Krishna took some butter and put on her mouth. Y como la suegra está dormida, también Krishna le coge un poquito de mantequilla y se la pone así en los labios a la suegra. And all his friends come. Y entonces le dice a sus amigos, venid. So they came out of the house, but hiding behind the window. Salen de la casa, pero se esconden detrás de la ventana. So then, that boy's mother came back into the house. Entonces la madre del niño, ¿no? Llega a la casa. She saw all the sweets are gone. Ve que todos los dulces se han ido, han desaparecido. And her mother-in-law is sleeping in the pot. Y la suegra está ahí dormida, ¿no? Con el pot de la mantequilla vacía y la mantequilla en la boca. So then she woke up, you greedy old lady, what have you done? Y entonces la despierta y le dice, tú avariciosa vieja, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? Then the old lady, she woke up, oh, what? La suegra, la mujer anciana, se despierta, ¿qué pasa? And Krishna and his little friends, they're watching through the window and they're laughing. Y Krishna y sus amigos lo están viendo todo desde la ventana y se están partiendo de la risa. This is called friendship with Krishna. Esto se llama la amistad con Krishna. Every day he's playing in new ways. Todos los días está haciendo una travesura de una forma diferente. Juego. So the souls who they do bhakti, they transcend this body and receive a beautiful spiritual form. They can be like a friend of Krishna and playing with him like this. Entonces todos aquellos que realizan bhakti pueden trascender su cuerpo físico y tener un cuerpo espiritual para poder jugar y acompañar a Krishna en este tipo de pasatiempos y lilas. Some they may have relationship like a parental love. Algunos a lo mejor pueden realizar el cuerpo espiritual y ser como los padres de Krishna, realizarse como padres de Krishna. Sometimes he comes and steals from their house. A veces él llega y roba de la casa, de su casa. And they are very happy. Y ellos they love him.
Ellos están muy felices, no le regañan, no le dicen nada. But on the pretext of complaining about him, they go to Mother Yashoda, Krishna's Mother Yashoda, say, your boy is very bad. Y solamente por el pretexto de poderse quejar, van a la casa de Madre Yashoda, la madre de Krishna, y le dicen, tu hijo es muy travieso, es muy malo. He tries to steal from my house. Y ha intentado robar de mi casa. But now I've become very intelligent. I put my things very high. He cannot reach. Pero ahora yo soy muy inteligente y lo que he hecho es poner los pots, las cosas arriba para que él no pueda alcanzarlos. He's jumping and he cannot reach. Él salta y salta, pero no logra alcanzarlos. So he becomes frustrated and then he does a pee in my kitchen. Entonces se siente muy frustrado y se mea en mi cocina. Madre Yashoda dice, no. My boy. Mi chico, mi niño. He cannot do, he is very good boy. No, eso no es verdad, él no podría hacer algo así, él es un niño muy bueno. Another lady came to Madre Yashoda. Your son came to my house. Otra mujer llega a la casa de la madre Yashoda y le dice, tu hijo ha llegado a mi casa. And when he was taking butter from my butter pot. Y cuando estaba sacando la mantequilla de mi recipiente de mantequilla. Then I caught him red-handed. Entonces le agarré ahí right away, o sea, le pillé con las manos en la masa. I said, hey, you thief. Y le dice, tú ladronzuelo. And Krishna looked at me and said, how can I be a thief? Y Krishna le mira y le dice, ¿cómo puedo yo ser un ladrón? Is this not my house? ¿Esta no es acaso mi casa? I thought you were my mother. Ah, yo pensé que esta era mi casa, que tú eras mi madre. Then her heart is melting. Entonces, claro, el corazón de la dama, de la mujer esta, se deshace, ¿no? And her hand which is holding us up became a little loose. Y la mano que la está agarrando el brazo se suelta un poquito la presión. Then he quickly... Entonces Krishna aprovecha para zafarse. He's very tricky. Él es muy engañoso, ¿no? Traicionero, juguetón, engañoso. Another lady came. Otra señora o dama llega. You, Krishna came to my kitchen. Y le dice, tú, Krishna, ha venido a mi cocina. And his hand was inside my butter pot and I caught him. Okay, su mano o su brazo estaba dentro de mi recipiente de mantequilla y igual le he capturado. I said, you are thief. Y le he dicho, ladronzuelo. He said, I am not a thief. Y él dice, Krishna, yo no soy un ladrón. Some monkeys came and they were stealing your butter. I came here to stop them. Han llegado unos monos y te estaban robando la mantequilla. Yo he venido a pararles, ¿no? Then why do you have butter on your face? Entonces le pregunta, ¿por qué tienes entonces mantequilla en la cara? Because children they cannot eat without getting everything. Porque los niños no pueden comer sin mancharse. I can explain everything. Y le dice, te lo puedo explicar todo. When I tried to catch the monkey went like this in my face. No. Cuando intentaba capturar al mono, el mono me ha hecho así, ¿no? Y me ha puesto la mantequilla en la cara. Okay, it may be true, but why is your hand inside my butter pot? Yeah. Le dice, bueno, vale, esto hasta ahora me lo puedo creer, ¿no? Pero ¿por qué está tu brazo, tu mano dentro del pot, del recipiente de mantequilla? Krishna said, oh, I was looking for my calf. Ah, baby cow. Yeah. Estaba buscando a mi ternerito. Oh, your calf jumped in my butter pot. Y le dicen, ¿qué pasa? ¿Que el ternerito se ha metido dentro del recipiente de la mantequilla? Krishna, yes. Y Krishna dice, sí, sí, sí. So then he took his hand out of the butter pot and he had one toy model calf. His father gave him. Y entonces Krishna saca el brazo del pote de mantequilla del recipiente y tiene un pequeño ternerito de juguete que su padre se le había dado y sonríe así como muy dulcemente. Entonces, claro, el corazón de la madre de la señora esta se deshace, ¿no? Se derrite. Y ahí aprovecha Krishna para escaparse rápidamente. Otro día, él llega. Era muy pronto en la mañana.
And he went into one neighbor's kitchen and he was stealing. Va a la cocina de unos vecinos y estaba robando. And that lady caught him. Y igual la madre, la dueña de la casa, le captura, le descubre. Now Krishna, you are in big trouble. Y le dice, ahora Krishna, estás en un buen lío. I will tell your mother. Le voy a decir a tu madre. So many times I complained to your mother, but she said, no, my boy is very good. Muchas veces me estoy quejando a tu madre, pero tu madre siempre dice que eso no es verdad, que tú eres un buen chico. Today I have caught you red-handed. Pero hoy te he pillado con las manos en la masa. And I'm going to take you directly to your mother, and she will punish you. Y te voy a llevar directamente a tu madre y ella te va a castigar. So then she set off from her house and was going to Krishna's house. Ah, entonces ella sale de su casa y va a la casa de Krishna. And pulling Krishna by the arm. Y le va llevando del brazo a Krishna. So you know, in Vedic culture, the ladies wear a veil like this. En la cultura védica, las madres, las mujeres llevan un velo, llevan un sari. So Krishna was very embarrassed. Krishna estaba muy avergonzado. So she was holding one hand, and he took the edge of her sari and put over his head. Entonces Krishna estaba súper avergonzado, entonces iba, que le iba llevando la madre, y la madre está ahí, pero coge un extremo del sari también y se tapa para que no le vean. So she was walking, holding him, and he was going along like this, with entonces, his head under the sari. Claro, entonces la madre le va llevando y Krishna básica agarrado a ella, pero va a estar cubierto con la esquina del sari. So that she came to his house. Yashoda, llega a casa de Yashoda, llama a la puerta, Yashoda, Yashoda. Madre Yashoda came to the door. La madre Yashoda llega, abre la puerta. She said, "You never believe me that your child is stealing from my house, but today I have caught him red-handed." Okay, tú nunca me crees cuando te digo que tu hijo me roba, pero hoy le he pillado con las manos en la masa. So then, Madre Yashoda, what are you talking about? Y entonces ya Madre Yashoda dice, "¿Pero de qué estás hablando?" My child is sleeping in the room here. Mi hijo está durmiendo aquí en la habitación. She called Krishna. Y le llama Krishna. Then Krishna came out of the room, rubbing his eyes. Entonces Krishna sale de la habitación ahí frotándose los ojos. Buenos días. Then that lady looked. Entonces la dama dice, ¿estás aquí? Then she removed her sari. Entonces remueve la esquina del sari. And saw her own son. Y lo que ve es a su propio hijo, no a Krishna. Why are you complaining about my boy stealing? This is your own son. Entonces la madre ya sale y dice, ¿por qué te quejas de Krishna robando cuando realmente es tu propio hijo el que lo hace? Then she was confused. Entonces ella está confundida. And she was very embarrassed. Y muy avergonzada. She told Yashoda, "Oh, forgive me, I'm sorry." Y le dice a Yashoda, "Perdóname, discúlpame, lo siento." Krishna said, "Oh, mother, you see, I told all your friends they are liars." Y Krishna le dice, "Ves, ma," le dice a la madre, "Ves, mamá, todas tus amigas son todas unas mentirosas." And she is very miserly. Y ella es muy maliciosa, además. She does not even feed her own son. He has to steal to him. Es tan mala esta amiga tuya, ¿no? Que fíjate, no le da de comer ni a su propio hijo, que su propio hijo tiene que robarle la comida. Krishna said, "You accuse me of stealing in your house." Tú me has acusado a mí de que robo en tu casa. Then I must do it. Entonces tengo que hacerlo. Algún día tendré que hacerlo. This is psychology. Eso es psicología, ¿no? Why? Because if someone accuses you of something that you did not do, it's because they want you to do it. Yeah. Understand? Porque si alguien te acusa de algo que no has hecho, es porque realmente quieren que lo hagas. Krishna is a small child, but he's very. Krishna es un niño muy pequeño, pero es muy inteligente a la vez. So then the lady was embarrassed. Entonces la madre, la otra mujer, está ahí toda cortada. And she was walking home with her son. Iba volviendo a su casa con su propio hijo. Then she looked and she saw, when she was almost home, she looked and saw it was not her son, it was Krishna. Entonces cuando ya está llegando a su casa, de repente mira de nuevo a su hijo y ve que no es su hijo, que es Krishna otra vez, ¿no? Then she was more amazed. Entonces está, se queda todavía más sorprendida, ¿no? Then Krishna said to her, "This time it was your son. Next time it will be your husband." Y Krishna le dice, "Vale, esta vez he hecho que sea tu hijo, ¿no? Ha sido tu hijo, ¿vale? Pero la próxima vez va a ser tu marido." And then he ran away. Y se escapa corriendo.
Estos son lilas, pasatiempos de Krishna. You have to decide what you want. Tenéis que decidir qué es lo que queréis. You want to go into emptiness, light. ¿Queréis llegar o ir al vacío? Nothing is there. A una vida donde no hay nada. That is nirvana. Esto es el nirvana. Or do you want to be in the atmosphere of unlimited love and laughter and music and enjoyment with Krishna? ¿O queréis estar en un ambiente de eterna diversión, placer, juego y música con Krishna? You can choose. Podéis elegir. So now you understand why we are following Bhakti Yoga. Entonces ahora entendéis por qué estamos o seguimos el Bhakti Yoga. Because even in this world you can realize this lila and afterwards enter into it also. Porque incluso en este mundo puedes darte cuenta de estos lilas y después podrás entrar en esos lilas, en ese otro mundo espiritual. So we have told some lila of friendship. Hemos parental love, contado unos lilas sobre la amistad y sobre el amor paternal. And the highest is the romantic love for Krishna. Pero desde luego el más elevado es el lila del amor romántico hacia Krishna. So, the best I saved to last. El mejor lo he guardado para el final. Okay. Y lo va a contar esta tarde. So, we will complete our program now, but I want to tell something about our evening festival. Vale. Aquí terminamos el programa de la mañana, pero me gustaría decir algo acerca del programa de la tarde del festival.